tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos al programa número 260. Como siempre, como es costumbre, estamos acompañándolo desde acá, desde la ciudad de Frías, en la provincia de Santiago del Estero, ciudad desde donde se genera nuestra señal. Señal que llega a través del servicio de cable a todas las ciudades y pueblos intermedios que reciben la señal a través del servicio de cable que llega desde la ciudad de La Cocha, en la provincia de Tucumán, hasta la ciudad de Recreo, en Catamarca. Como siempre, compartiendo con ustedes los hechos noticiosos, las noticias más importantes de los últimos 7 días, noticias que vamos a estar presentando, como es costumbre, a través de estos títulos. Frías, fue presentada la obra literaria Operación Gibraltar. La obra pertenece a César Río, un periodista y escritor de San Lorenzo. Frías preocupa a dirigentes de la CEPA Santiago del Estero el aumento de los combustibles. Recreo, la ciudad se prepara para festejar sus 141 años de vida institucional. Recreo está de luto, encontraron sin vida al ex jefe comunal de esta ciudad, al señor Faustino Lasarte. El ex intendente habría tomado la drástica decisión de quitarse la vida. Frías se presentó en el Teatro de la Casa de la Cultura, segunda vuelta, la obra de teatro que es encabezada por Miguel Ángel Cheruti, Nito Artaza y Cecilia Milone. Estos son, por supuesto, algunos de los títulos que vamos a estar compartiendo con ustedes en el programa de hoy, y a esto también le debemos sumar toda la actividad deportiva que va a estar reflejada a través de las palabras de Mario Walter Fernández, que nos va a contar todo lo que aconteció en la ciudad de Frías y en la región, por supuesto, en materia deportiva. Como es costumbre en el comienzo de nuestro programa, ahora sí, le proponemos 60 segundos de noticias nacionales para saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Se efectivizó el pago de casi 2.700 millones de dólares a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 que no cobraban desde 2014 por una medida cautelar del juez Tomás Griesa. El abogado Víctor Stinfale negoció uno de los organizadores de la Time Warp, pero continuará detenido. El presidente Mauricio Macri recibió en Olivos al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La tregua temporal en la ciudad siria de Alepo busca poner fin a 13 días de combates y muertes. River quedó eliminado de la Copa Libertadores al vencer a Independiente del Valle por 1-0 y no poder revertir el 2-0 del partido de ida. Atención Frías y zona de influencia. Papelería Scorpio te espera con sus marcas como Éxito, Vic, Collage, Plasticola, Pelican, Faber, Plásticos Colombraro y muchas marcas más. Visita nuestras vidrieras, compara los precios y la calidad en bazar, juguetes, regalos y un surtido completo con precios que son verdaderas ofertas. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Papelería Scorpio te espera en San Martín, esquina Tucumán. Servicio mecánico Landi, diagnóstico computarizado, mecánica general, todas las marcas. Ahora nuevos servicios, alineado y balanceado, lubricantes y filtros, trabajos garantizados, auxilio a las 24 horas. Servicio mecánico Landi, la seguridad que vos necesitas. Senador Salim, esquina Río Negro, ciudad de Frías. Ah.
Show Gol, cancha de fútbol 5, excelente estado, contando con iluminación de primer nivel, salón con asador para fiestas, cumpleaños, reuniones de amigos, baños con duchas para damas y caballeros, bebidas al hielo, sándwich, televisión por cable. Show Gol en General Paz y Modesta Maldonado, cancha de fútbol 5, Show Gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día. Y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informe exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio siendo soltero hasta los 21 años. Entrega de útiles al comienzo de clase para los hijos de afiliados en edad escolar. Descuentos en prótesis dentales. Cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías. Moreno 402, teléfono 03-854-424-773. Cuando nos volvamos a encontrar. Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Crayola, papelería y juguetería. Tenemos un gran surtido en útiles escolares, carpetas, cuadernos, cartucheras. Una importante variedad en mochilas con tus personajes favoritos con licencia. Todo para la maestra jardinera. Vení por Crayola, papelería y juguetería. Te esperamos en San Luis 172, Frías. Tus ojos me están llenando solo con velo. No necesito sino abrazarte para sentirlo. Abrimos aquí nuestro segundo bloque informativo y nos trasladamos hasta el Teatro de la Casa de la Cultura, porque allí en el transcurso de la semana se presentó la obra Operación Gibraltar. Esta es una obra que pertenece al periodista y escritor César Río, que es oriundo de la ciudad de San Lorenzo, pero que también tiene sus afectos, su madre, su hermana, aquí en la ciudad de Frías. César Río llegó con motivo de una invitación de la Escuela Normal, que está festejando sus 100 años de vida institucional. Precisamente, el periodista presentó su obra literaria Operación Gibraltar, una obra que habla de la época de la Guerra de Malvinas y de algunos operativos que se han realizado en forma secreta. Escúchelo, porque es interesante lo que nos cuenta con respecto a esta obra Operación Gibraltar, por el periodista César Río. Bueno, Operación Gibraltar es una operación que organizó la inteligencia de la Armada en 1982 durante la Guerra de Malvinas, que fue más conocida popularmente como Operación Algeciras. Algeciras es una ciudad que está en España, en la bahía de Algeciras, donde está el Peñón de Gibraltar. La idea de la Marina en aquel momento era cometer un atentado en algún buque de guerra inglés que regalase ahí en Gibraltar, en el puerto militar, que se reabastecían para ir al viaje a la Guerra de Malvinas. Y bueno, a partir de ahí la idea era que el atentado fuera se,
se sospechase que el atentado hubiera sido hecho por montoneros. Por eso envían a dos montoneros, un capitán de armada y un cuarto integrante que siempre se lo conoció como el marciano, que nunca se dio más en la identidad. Bueno, ese marciano resulta ser un soldado de infantería de marina que fue obligado a participar de esta operación luego de atravesar un periodo de torturas por haber sido acusado a montoneros mientras hacía el servicio de militar en la base naval de Puerto Belgrano. Así que esa fue básicamente la idea de la Marina, ¿no? Cometer un atentado en un barco de guerra inglés, llevar la guerra a Europa para que los ingleses de esa manera se sintieran presionados por la opinión internacional de que si la guerra continuaba en las Malvinas, los montoneros podían hacer atentados en cualquier parte del mundo. Abel Ojeda es el protagonista principal de tu libro, de la historia, es el que cuenta. ¿Cómo se decide a contarte? ¿Cómo un día llega hasta tu escritorio, hasta tu oficina y te dice, quiero contarte esto? Bueno, él en realidad tuvo prácticamente amnesia durante muchos años y empieza a tener sueños recurrentes. Él recordaba la Puerto Belgrano, un montón de cosas, pero no recordaba prácticamente nada de lo que había pasado en España. Y él empieza a tener sueños de que estaba con gente de buceo, buceando en el mar, un lugar donde nunca había estado. Se le empieza un poco a destapar, digamos, esa represión que tenía en la memoria por los traumas. Y bueno, va a un psicólogo, dos o tres sesiones, empieza a tirar y empiezan a aparecer. Y ahí aparece, yo ya lo conocía a él, y viene a contarme todo lo que supuestamente le había pasado durante la guerra de Malvinas. Y bueno, empecé a ayudarlo, a investigar, a que intentase recordar. Bueno, cada vez se le destapas más la memoria, más datos, más, hasta el día de hoy, cosas que están en el libro, me cuenta, digo, esto no me lo contaste, ¿no? Y dice, pero bueno, es que se acuerda ahora, le viene ahora, ¿viste? Y bueno, la cuestión que empezamos a hacer un recorrido en los lugares donde empezamos a sospechar que él estuvo, donde él describía lugares, ya sea en Buenos Aires, en la ESMA. Después pudimos viajar a Río Grande, a la Oveja Negra, que es el lugar donde había estado destinado cuando se inició la guerra, en el edificio Libertad desde afuera, bueno. Y después, bueno, tuvimos la oportunidad de viajar a España y ahí es donde hicimos la constatación principal de lo que él contaba, que es que cuando la policía española los va a buscar al hotel para detenerlos, él, el pelado Diego, el otro montonero se escapan del hotel y recién lo capturan a la madrugada en el camino a Málaga. Eso está negado por todos, por Nicoletti, que es el montonero que sale en el documental hablando de la historia, y lo negó también la policía española que tuvo una reunión en España. Que lo trató de mentiroso y finalmente el gerente del hotel de aquella época lo encontramos y dio la versión que ya Abel de que se habían escapado del hotel ese día. Las comparaciones son odiosas, pero Operación Masacre es un libro muy similar, muy parecido, que cuenta la historia argentina, donde las Fuerzas Armadas niegan todo lo que ha ocurrido. Tu libro pasa exactamente lo mismo, o sea, cuando las Fuerzas Armadas tienen que entregar datos, ahí es donde se terminan los caminos. Exactamente, es muy, muy similar al libro de Walsh, similar en el sentido de que está escrito también novelado, tratando de llevar al lector a la época y a lo que ocurrió. Y obvio, si hechos prácticamente públicos han sido negados, imagínate un hecho que ha sido muy cerrado de la inteligencia de la Marina. Totalmente. Por eso el año pasado nos reunimos con el ministro de Defensa, con Rossi, para que después de que la presidenta haya anunciado la clasificación de los documentos secretos de Malvinas, pudiéramos tener acceso a algo que el Estado investigara, algo acerca de lo que él le había pasado. Y bueno, terminó el gobierno, ahora hay otro gobierno, así que pedimos una audiencia con el nuevo ministro de Defensa para seguir con este tema. Para instar al gobierno para que trate de investigar y que se haga cargo también de este tema, porque no está reconocido como excombatiente, a pesar de que él estuvo en el desembarco del 2 de abril y todos los que desembarcaron el 2 de abril están reconocidos como excombatientes. Pero hoy la Marina le niega eso. Evidentemente inteligencia ha hecho un trabajo de tapar toda la historia de él durante el servicio militar. Por eso el objetivo de este libro es hacer conocer la historia y también instar a las autoridades para que se tiene que hacer cargo, gobierno que sea, de lo que pasó. Investigue. Sí, es lo que también hemos pedido. Y hoy la justicia está investigando porque está la denuncia hecha. Por último, Abel, ¿era montonero? No, él era un soldado que tuvo una discusión con un compañero de Córdoba diciendo dónde había nacido Che Guevara, si en Rosario o en Córdoba. Él lo deja anotar un papel para asegurar que él tenía la razón. Ese papel va para una taquilla. Había también otras, siempre se escuchaban, siempre se los tenía controlado. Y eso es lo que le decimos a la gente joven hoy en día. Por ahí es medio raro decir, bueno, ¿cómo? Para decir que Che Guevara nació acá, o hablar o nombrar al Che Guevara, le va a pasar lo que le pasó. Primero que el segundo comandante de comunicaciones que está denunciado era un tipo bastante difícil, jodido. Y segundo,
para el que vivió aquella época, llevar barba nomás o una boina ya podía ser una causal de detención. O sea, de hecho, había toque de queda. Los militares, si tenían pelo largo, capaz que te detenían y después te cortaban el pelo en la comisaría. O sea, había un avasallamiento sobre las libertades que hoy se desconoce. Hoy la juventud no tiene ni idea de lo que pasaba en aquella época. Porque vos fíjate que el general ibérico Saint-Jean, que fue jefe del tercer cuerpo de ejército, en el 77 dijo: primero vamos a matar a todos los subversivos, después a sus cómplices y simpatizantes, seguiremos por los indiferentes y finalmente por los indecisos. Pues fíjate la idea de locura que tenían de combate contra un enemigo que ellos consideran que está infiltrado en toda la sociedad. César, felicitaciones por el libro, lo hemos visto, muy interesante. Además, cuenta mucho la historia, en este caso la historia de vida de un soldado, y felicitaciones a vos por primero por el trabajo y segundo por el desafío, porque el desafío es grande, hay que enfrentarse a muchas fuerzas poderosas, hay que enfrentarse a las Fuerzas Armadas, que no es fácil, y bueno, felicitaciones por el coraje más que nada. Sí, sí, por ahí uno es inconsciente, ¿no? Uno trabaja, lo hace y no mide las consecuencias, pero bueno, pero yo creo que estamos también en una época diferente, aunque nos llamó la atención en España que después de 30 años la policía lo llamara mentiroso y estuviera negando esto que pasó. Cuando le contamos al gerente del hotel y nos dice, pero si esto ha sido público en su momento, dice, ¿por qué lo niega? Y bueno, son las cosas que tiene la historia, ¿no? Que por más que pasen los años y se diga desde el gobierno que se abre la documentación secreta, después cuando uno la va a pedir, tiene el problema y no se la da. Eso pasa con muchos periodistas de investigación, que hay apertura de documentos incluso de la Segunda Guerra Mundial, incluso de la época del nazismo, y hasta el día de hoy, aunque estén abiertos esa documentación, no se la niegan, no se la entregan. Así que vos imaginás hasta qué punto tiene influencia el pasado con el presente. Continuando con la información, y es una gran preocupación, no tan solo en la ciudad de Frías y en la provincia de Santiago del Estero, sino a nivel país, el aumento de los combustibles, aumento que se llevó a cabo por el gobierno nacional el último primero de mayo. Estuvimos conversando con el doctor Pedro Elías Giorbandi, que es el presidente de la Cámara de Expendedores de Subproductos del Petróleo. Precisamente nos contaba lo sorpresivo que fue para el sector el aumento en las tarifas del combustible, aumento del 10% que se llevó a cabo el primero de mayo. ¿Cuál va a ser el planteo y cuál va a ser el trabajo que va a realizar la Cámara? Nos decía Pedro Giorbandi en esta nota. Mira, nosotros el último aumento ocurrido el primero de mayo realmente no lo esperábamos, porque habíamos tenido reuniones previas con gente de la Secretaría de Energía de la Nación en virtud de lo que ellos nos informaban y nos decían, los aumentos producidos en este primer semestre eran los que ya se habían ocurrido, y que los dos tramos que faltaban de aumento iban a suceder, pero en el segundo semestre. Por eso realmente a nosotros nos sorprendió, y yo hasta el último día dije que no creía que se produzca el aumento. Desde el Ministerio ni afirmaban el aumento ni lo negaban. Finalmente ocurrió un aumento cercano al 10%, nos parece realmente excesivo, nos parece mucho el aumento, y nosotros no tenemos otra posibilidad, la Cámara, como yo como presidente de la Cámara de Combustible, de que todos los colegas estacioneros, los colegas asociados a la Cámara, tienen que volcar el aumento en los surtidores y poner el precio de cartel que la petrolera determina. En cuanto al tema de los cupos de gas de GNC para los que tienen estaciones de servicio de GNC, y en Santiago del Estero hay dos casos específicos que no van a tener cupo para este mes entrante. ¿Cómo se ha tratado, cómo se ve esa problemática? Sí, nosotros en Santiago del Estero tenemos solamente, por suerte, dos estaciones de servicio, digo por suerte porque tenemos casos de Córdoba, Mendoza, Santa Fe mismo, donde hay muchísimas estaciones de servicio sin provisión de GNC por parte de la distribuidora. Nosotros, la distribuidora local, como todo el mundo sabe, es Gasnor. Gasnor no le quiere entregar producto, gas natural, a dos estaciones de servicio, porque ellos esgrimen de que las estaciones de servicio tienen un contrato que es interrumpible. Digo que no quiere y no que no debe, porque el no querer se debe a que hay una reglamentación de hace 4 años atrás donde estas estaciones de servicio que eran interrumpibles, es verdad, vos le podés cortar el gas, pero no las podés dejar sin gas a las estaciones de servicio. O sea, le tenés que garantizar un cupo mínimo con el cual, vendido el cupo mínimo, la estación debe dejar de expender, debe dejar de vender producto. Lo que hizo Gasnor, para mi criterio, es la más fácil, que es directamente cortar la venta de GNC. Estas dos estaciones están en Santiago del Estero capital.
En el interior no tenemos ninguno de estos casos. De cualquier manera, estamos trabajando tanto en presentación de notas como carta de documento a la distribuidora Gasnor para que nos explique, nos fundamente las causas por las cuales se niega a restablecer el suministro de estas dos estaciones de servicio. De todas maneras, esas estaciones de servicio tienen que seguir haciendo los aportes previsionales, mantener los empleados, seguir pagando los impuestos y todo lo demás, y por un tiempo, hasta que Gasnor vuelva a habilitarlo, ellos no van a tener de dónde volver con el producto, o sea, vender. Es correcto lo que vos decís, la estructura del negocio se mantiene. Hasta ahora también quiero informar y dar tranquilidad a todos los empleados de estaciones de servicio que todos estos problemas, estos vaivenes y estos movimientos económicos en cuanto a estaciones de servicio se refiere, de los informes que nosotros manejamos desde la Cámara de Combustible, no hay ningún tipo de baja de empleado o de despido de los mismos. O sea, todos los empresarios, yo siempre lo digo y esto lo resalto, permíteme, Daniel, que te lo diga, los dueños de estaciones de servicio somos pymes santiagueñas, somos empresarios santiagueños que nos dedicamos a esta actividad. Las petroleras pueden ser de cual o tal empresa, pueden ser nacionales o extranjeras, pero las estaciones de servicio somos dueños pymes, dueños santiagueños, cordobeses, santafesinos, no somos extranjeros, somos gente que normalmente vive en el lugar. Esto lo quiero dejar aclarado porque por ahí la realidad de la petrolera es una y la realidad de las estaciones de servicio es otra. Y las estaciones de servicio tomamos siempre gente del lugar, gente local. Las estaciones de Frías, gente de Frías, Santiago Capital, de Capital. Entonces, esto es muy importante y le quiero llevar tranquilidad de que todos estos vaivenes económicos lo estamos solventando los empresarios y no el trabajador en sí mismo, ¿no? Por último, volviendo al tema de los aumentos del combustible y con la sorpresa que me decía usted, doctor, que se han llevado la gente del rubro, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Qué es lo que de aquí en adelante se va a plantear para que, bueno, cómo se van a absorber si es que hay futuros aumentos? Mira, en cuanto a los aumentos, hay dos temas. Primero que el aumento le pega a la gente, por un lado. La inflación que está habiendo en cuanto a los aumentos de los productos, la canasta básica, cuando uno va al supermercado se da cuenta rápidamente, le pega al público en general. Y a nosotros, a la parte empresarial, al dueño de las estaciones de servicio, por decirlo así, nos pega en la baja de venta. O sea, lo que significa la inflación en el bolsillo de la gente, que es no poder acceder con el mismo dinero a la cantidad de producto, a nosotros nos golpea con la baja del venta. Actualmente nosotros tenemos una caída de venta en el ítem nafta del 20% y en el ítem gasoil y gasoil premium, que ronda el 30-40%. Entonces, esa caída de venta es muy preocupante. Sin embargo, como te digo una cosa, también te digo la otra, nosotros con el gremio SOEQIPE, desde la Cámara de Combustible y desde la federación nuestra, que nos aglutina a todos, que SECHA, hemos acordado para este primer semestre del año 2016 un aumento del 24% para los empleados de estaciones de servicio. Y eso es muy importante y es muy bueno, y hablamos solamente del primer semestre, no del año 2016 completo. Para el primer semestre un 24%, del cual está dividido en dos etapas, y en el mes de abril ya se está pagando los sueldos con la primera etapa y el primer tramo de aumento a los sueldos. Es una forma también de que nuestra gente, nuestros empleados, la gente que trabaja en estaciones de servicio, todos sufrimos la inflación, pero que trate de sufrirlo un poco menos. Doctor, muchas gracias y buenos días. No, por favor, un gusto y a tu entera orden de disposición. Déjame mandar un fraternal saludo a todo el pueblo de Frías, del cual uno siempre está agradecido. Continuando con la información, nos vamos a trasladar ahora sí hasta la ciudad de Recreo, porque la ciudad se prepara para festejar sus 141 años de vida institucional. Nosotros, por supuesto, estuvimos acompañando, como es costumbre, como todos los años, a los recreínos, a nuestros hermanos de la provincia de Catamarca, que se preparan para festejar 141 años de vida. Vamos a ir al informe y, por supuesto, la invitación para que usted lo vaya agendando. En el marco de los festejos por los 141 años de vida de la ciudad de Recreo, a través de la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad, se dieron a conocer el cronograma con distintas actividades programadas precisamente con respecto a los 141 años de vida. Actividades que se han venido realizando desde el pasado lunes 2 de mayo y que van a culminar el próximo lunes, el 9 de mayo, cuando Recreo cumpla 141 años de vida.
En cuanto a lo que faltan de los festejos, el día viernes a la hora 17 se va a realizar un abrazo de paz en la plaza principal. Para el sábado 7 está programado deporte y baile es salud. A las 15 horas habrá una caminata. El proyecto se llama Caminando Nuestras Lomas y van a partir desde la zona del Cristo Redentor. A la hora 17 va a realizarse un encuentro de danzas y de patín en la plaza principal. El día domingo se van a continuar con los acontecimientos. Esperando tu cumpleaños se va a titular las actividades del día domingo. A las 10 de la mañana travesía Hard Enduro va a ser compartida en la zona de la estación de servicio ESO y en el circuito de las Lomas. A la hora 20 se va a realizar la tradicional misa y a la hora 21:30 el fogón criollo en el integrador. Por supuesto que van a participar artistas de la ciudad de Recreo y de la región. El día lunes 9 van a ser las actividades centrales. Feliz cumpleaños, Ciudad de Recreo, 141 aniversarios, así se va a llamar el proyecto. A las 10 de la mañana el acto protocolar se va a realizar en la plaza principal, mientras que a la hora 15 se va a realizar la búsqueda del tesoro y a la hora 19 el tradicional Festival de la Tableta, festival que se va a realizar en la plaza principal y como todos los años pertenece y forma parte de los festejos del cumpleaños de la Ciudad de Recreo. Muy bien, y este es el programa de actividades para la ciudad de Recreo. Desde acá nosotros también hacemos la invitación para toda la gente de la región que quiera compartir ese día tan especial con los hermanos recreínos en sus 141 años de vida institucional. Y nos quedamos en la ciudad de Recreo porque realmente una noticia que ha llenado de tristeza a los vecinos de esta ciudad, porque un ex funcionario, un ex intendente decidió quitarse la vida. Este es el informe. Encontraron sin vida al ex intendente de la ciudad de Recreo, el señor Faustino Lasarte. Esto ocurrió en la ciudad de Recreo y lamentablemente el fallecimiento del ex jefe comunal, que tenía 78 años de edad, según fuentes judiciales, responde a una drástica decisión que tomó él mismo en quitarse la vida. El cuerpo sin vida fue encontrado en su propio domicilio. Aparentemente, Faustino Lasarte atravesaba por una crisis a raíz del fallecimiento de una hija, hecho que no habría podido superar. Presuntamente, el difunto habría dejado una carta a sus familias y en el escrito daba cuenta de deudas de índole económica. El ex intendente se encontraba alejado de todas las candidaturas, pero sí tenía una participación activa en la vida política de Recreo, ya que fue clave para la elección del actual intendente Roberto Herrera, quien fue uno de sus funcionarios durante la gestión de gobierno, precisamente del intendente Faustino Lasarte. Muy bien, y con esta triste información en la ciudad de Recreo, desde acá nuestras condolencias para los familiares, para la familia de don Faustino Lasarte, hombre con el cual a través de la actividad periodística que nosotros tenemos hemos tenido la oportunidad de conversar y de dialogar en reiteradas oportunidades. También nuestras condolencias para todo el pueblo del Recreo, porque si bien es cierto, más allá de coincidir o no con los ideales políticos que tenía don Faustino Lasarte, es un vecino de nuestra ciudad y esta drástica decisión que ha tomado de quitarse la vida. Nuestras condolencias a la familia y nuestro acompañamiento en este momento de dolor. De la ciudad de Recreo nos vamos a volver nuevamente a la ciudad de Frías, porque en el recinto del Honorable Consejo Deliberante se llevó a cabo el pasado martes una sesión extraordinaria en la cual el intendente de la ciudad daba su discurso anual. Vamos a ir al informe. El pasado martes en la ciudad de Frías y en el recinto del Honorable Consejo Deliberante que funciona en el edificio de la Casa de la Cultura se llevó a cabo la sesión extraordinaria por medio de la cual se convocó al intendente de la ciudad de Frías para que lea su discurso anual. Tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal en uno de sus artículos, el intendente municipal debe rendir cuentas al pueblo con respecto a su acción de gobierno y, por supuesto, estuvo presente acompañado por funcionarios del Palacio Municipal. En el recinto fue esperado por todos los concejales encabezados por el presidente del mismo, quienes escucharon atentamente con respecto a las actividades desarrolladas por el intendente desde que asumió hasta el día de hoy.
Habló de todas las obras de gobierno que se han venido realizando y, por supuesto, también de los proyectos que van a realizarse a futuro o que están en carpeta para trabajar en forma conjunta, decía, con el Consejo Deliberante y poder desarrollar estos proyectos que van a ser en beneficio de la gente. Lecona llegó en horas de la tarde, aproximadamente después de las 17:30 horas, de las 19:30 horas, perdón, y su discurso se prolongó por espacio de 90 minutos aproximadamente. Luego, por supuesto, se dio por finalizada la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante y también de esta manera quedó oficializada las sesiones legislativas para el periodo 2016 del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Frías. Muy bien, y con esta información, con esta última información de este bloque de noticias, nos vamos a ir buscando ahora sí una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a estar con Mario Fernández, que nos va a contar todo lo que aconteció en materia deportiva en la ciudad de Frías y en toda la región durante el último fin de semana. Pausa y regresamos con todo el deporte. Atención Frías y zona de influencia. Papelería Scorpio te espera con sus marcas como Éxito, Vic, Collage, Plasticola, Pelican, Faber, Plásticos Colombraro y muchas marcas más. Visita nuestras vidrieras, compara los precios y la calidad en bazar, juguetes, regalos y un surtido completo con precios que son verdaderas ofertas. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Papelería Scorpio te espera en San Martín, esquina Tucumán. Servicio mecánico Landi, diagnóstico computarizado, mecánica general, todas las marcas. Ahora nuevos servicios, alineado y balanceado, lubricantes y filtros, trabajos garantizados, auxilio a las 24 horas. Servicio mecánico Landi, la seguridad que vos necesitas. Senador Salim, esquina Río Negro, Ciudad de Frías. Show Gol, cancha de fútbol 5, excelente estado, contando con iluminación de primer nivel, salón con asador para fiestas, cumpleaños, reuniones de amigos, baños con duchas para damas y caballeros, bebidas al hielo, sándwich, televisión por cable. Show Gol en General Paz y Modesta Maldonado, cancha de fútbol 5, Show Gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informa exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio siendo soltero hasta los 21 años. Entrega de útiles al comienzo de clase para los hijos de afiliados en edad escolar. Descuentos en prótesis dentales. Cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías. Moreno 402, teléfono 03-854-424-773. Cuando nos volvamos a encontrar.
Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Crayola, papelería y juguetería. Tenemos un gran surtido en útiles escolares, carpetas, cuadernos, cartucheras. Una importante variedad en mochilas con tus personajes favoritos con licencia. Todo para la maestra jardinera. Vení por Crayola, papelería y juguetería. Te esperamos en San Luis 172, Frías. Tus ojos me están llenando solo con velo. No necesito sino abrazarte para sentirlo. Bienvenidos a la rama deportiva a través de la gente de Telenoticias. Comenzamos a transitar el mundo del deporte. Inmediatamente vamos a compartir la información de lo que se viene para este próximo domingo, el Mountain Bike Provincial presente en la ciudad de Frías. Desde el camping municipal ex Ademov, a partir de las 10 de la mañana, se presentará el Mountain Bike Provincial en toda su categoría. A las 10 de la mañana en el camping municipal, la primera manga con las siguientes categorías: cadetes, menores, promocionales, máster C, máster D, damas elite, damas juveniles, damas máster A, damas máster B, infantiles B. A las 12 de la mañana estarán corriendo la categoría infantiles, edad temprana para varones y mujeres de 3 a 14 años, la segunda fecha del campeonato que organiza el Club Biker Frías y que también tiene invitados de las provincias. Y a las 14 horas se largará la segunda manga del provincial con las categorías Elite, Sub 23, Juveniles, Master A+, Master A, Master B+, y Master B. Las inscripciones para todos aquellos que van a correr por, o competir por primera vez, pueden hacerlo a través de WhatsApp o mensaje de texto al 385-6884-017. Aquellos competidores que ya estuvieron presentes en la primera y en la segunda edición, en la primera y segunda fecha del campeonato de mountain bike, de rural bike, del provincial, traer la placa, presentarse con la placa para la competición. Ahora nos trasladamos a lo que sucedió el día sábado en el Club Atlético Frías. Allí en su sede social, en el estadio cubierto, se estuvo realizando un campeonato de maxi volei femenino organizado por el Volei Frías y la Secretaría de Deporte de la Ciudad de la Amistad. La Secretaría de Deportes y las chicas del maxi volei femenino estuvieron presentes el día sábado en un campeonato en el cual se enfrentaron con la gente de San Pedro de Guasayán y de la gente de Tapso. En el primer encuentro, el equipo de Frías A derrotó a San Pedro por 2-0 con parciales de 25-11 y 25-18. A segunda hora, Frías A enfrentó a Tapso derrotándolo por 2-0 con parciales de 25-19 y 25-14. A tercera hora, Frías B se enfrentó a San Pedro derrotándolo por 2-1 con parciales de 29-31 25-17, y en el tiebreak Frías B derrotó por 15-8 a la gente de San Pedro. A cuarta hora, Tapso enfrentó a San Pedro, donde el triunfo se lo llevó por 2-0 a la gente de San Pedro con parciales de 25-15 y 25-23. De esta forma, el primer puesto le correspondió al equipo de Frías A, segundo Frías B, tercero San Pedro de Guasayán y cuarto Tapso.
Les recordamos a toda la gente de la región que el próximo 14 de mayo se va a realizar un nuevo campeonato de vóley, maxi vóley femenino en la localidad de Tapso. Y de allí seguramente ya se estará dando paso a la formación de lo que se va a denominar la Liga de Vóley Femenino del Sur. Ahora nos trasladamos hacia el barrio Banda Verde, tradicional barrio de la ciudad de Frías, porque allí tiene su sede el Club Ciclista Friense y se llevó a cabo desde allí a 50 metros de plaza de la plazoleta 27 de abril, la cual hace poco tiempo fue homenajeado también nuestra provincia en una nueva fecha de la autonomía de Santiago del Estero. El Club Ciclista Friense hizo disputar la primera fecha o el primer encuentro barrial de ciclismo. El día sábado, alrededor de las 14:30 horas, comenzaban a disputarse la categoría 2013 y 2014 mixta, donde el primer puesto fue para Lautaro Ibáñez Quiroga, segundo Rodolfo Leonel Duarte, tercero Jonás Valentín Duarte, cuarto Sofía Micaela Quiroga con tan solo 2 añitos. En la categoría 2011 mixto, Candela Agustina Quiroga obtuvo el primer puesto. En varones, primero Tiago Argañeras, el segundo Máximo Rodrigo Leguizamón y tercero Joaquín Reyes. En la categoría 2010, en damas, primera Morena Barrera. En varones, primer puesto para Francisco Pajón, segundo Cristian Marcelo Viva, tercero Martiniano Ceja, cuarto Jeremías Paredes. Categoría 2009, primero Joaquín Bustos de Silvera, segundo Tiago Lagos. En mujeres, primero Abril Vivas y segundo Priscila Almirón. Categoría 2008, primer puesto para Javier Vildosa y en mujeres el primer puesto fue para Anaí Quiroga, segundo puesto para Samira Maldonado. Categoría 2007, primer puesto Santiago Pérez, segundo Lautaro Vivas, tercero Gastón Maldonado, cuarto Diego Ibáñez, quinto Lucas Pajón. Primer puesto en mujeres para Naya Celina Pérez y el segundo puesto para Antonella Carabajal. Categoría 2006, primer puesto Santiago Cejas, segundo Omar Pérez, tercero Cristian Ibáñez. En mujeres, primero Carolina Oliva, segundo Macarena Vivas, tercero Ailén Rearte. Categoría 2004-2005, primer puesto fue para Facundo Méndez, Darwin Díaz, Oscar Ezequiel Castaño, tercero, cuarto Ezequiel Joaquín Herrera y quinto Josías Bravo. En damas, Dayana Ávila primero, segunda Luciana Quiroga. En categoría 2003, Luis Guzmán primero, segundo Daniel Ávila, tercero Bruno Gutiérrez. Categoría 2002, primer puesto para Alejandro López Zoraire, segundo Gastón Agüero, tercero Jesús Maldonado. En damas, primer puesto para Fabiola Trejo, segundo Jacqueline Pérez, tercero Milagro Pérez, cuarto Eugenia Maldonado. En promocionales, el primer puesto fue para Hugo Pérez Lobo, segundo Julio Lescano, tercero Nahuel Gómez, cuarto Mario Ruiz, quinto Martín Busto. Vamos a recordar que en esta competencia de promocionales hubo una caída de Diego Almirón, posterior abandono, también Agustín Oliva que abandonó y Facundo Trejo que también abandonó. Tiempo de fútbol y tiempo de fútbol amateur. Nos trasladamos hacia la cancha del Club Social y Deportivo Koinor. El último viernes y sábado, viernes por la noche, sábado por la tarde, se disputó el torneo denominado Eduardo Poroto Liendo de la nueva Liga Amateur de Fútbol de la ciudad de Frías. Allí se estuvo jugando la quinta fecha, donde Kiosco Dani derrotó por 2-0 a M&M Deportes. El día viernes también Mercadito Fernando derrotó por 3-2 al Deportivo Choya y el Deportivo Achalco le ganó por 4-1 a Fiambrería La Familiar. El día sábado completando la fecha, y Caño le ganó por 4-1 a la gente de Carnicería Los Tres Hermanos. Tornería Pineda empató en 2 tantos con los Canarios. Los veteranos de FIA derrotaron por 2-0 al Deportivo Quirós. Y la mexicana le ganó por 1-0 a Panificadora La Única. Libre en esta quinta fecha la gente de la Casa del Plomero. La tabla de posiciones está encabezada por Mercadito Fernando con 15 puntos, Deportivo Icaño con 13, Deportivo Achalco con 8, 7 para el Deportivo Choya, Carnicería Tres Hermanos y La Mexicana, la Casa del Plomero, Maxi Kiosco Dani, Panificadora La Única y los veteranos tienen 6 puntos, M&M Deporte 4, Deportivo Quirós 3,
Tornería Pineda y Los Canarios 2 cierran la tabla de posiciones, la gente de Fiambrería y La Familiar con un punto. La próxima fecha se va a jugar el día sábado en forma íntegra a partir de las 13 horas. El partido suspendido comenzará con Maxi Kiosko Dani y la Casa del Plomero. A las 14 horas ya comenzará la fecha a jugarse, que es la sexta, donde el Deportivo Choya enfrentará al Deportivo Achalco, Veteranos de Fría a Fiambrería Familiar, Panificadora La Única versus Deportivo Quiró, Tornería Pineda enfrentará a La Mexicana, Deportivo Icaño con Los Canarios, Kiosko Dani, Carnicería Los Tres Hermanos, La Casa del Plomero, M&M Deportes, Libre, Mercadito Fernando. La tabla de goleadores está encabezada por Ariel Felice con 5 goles, la gente de Mercadito Fernando, al igual que Néstor Allende con 4 goles y del Deportivo Icaño Marcelo Tula con 4 unidades. Ahora es tiempo de llegarnos hacia el predio del camping municipal ex Ademov. Lunes y viernes se enfrentan allí los partidos por el campeonato y nuevas fechas que hace disputar la Liga Institucional. La Liga Institucional de Fútbol que se desarrolla allí justamente en el camping municipal hizo disputar la séptima fecha este último lunes, donde el Colegio Barbieri derrotó por 4-0 al Club Social. La Escuela Técnica 4-2 lo derrotó a la gente de la Escuela Parroquial. La gente de Tránsito goleó por 6-2 a la Policía de la Provincia. El Colegio Evangélico goleó por 8-2 a la gente de Salud. La gente de la Escuela Normal derrotó por 3-0 a la gente de AOMA. Y Banco Provincia le ganó por 4-2 a la gente de Electricidad. De esta forma, la tabla de posición está encabezada por la Escuela Normal con 18 puntos, seguido de la Barbieri y la Evangélica con 16. Tránsito con 13, la Escuela Técnica y la gente de AOMA con 12, la Policía de la Provincia con 8, Banco Provincia con 7, Social con 7, Parroquial con 4, la gente de Salud y Electricidad cierra la tabla de posiciones con 3 unidades. Este próximo viernes se va a jugar la octava fecha. A partir de las 20 horas se enfrentarán Banco Provincia, Policía de la Provincia. Posteriormente lo harán Electricidad y el Club Social. A tercera hora la gente de la Escuela Técnica con el Colegio Evangélico. Cuarta hora la Escuela Normal con el Colegio Barbieri. A quinta hora a OMA lo enfrentará la gente de Salud. Y cerrando esta fecha lo hará la gente del Colegio Parroquial enfrentando a la gente de Tránsito. De esta forma, y por allí disculpándonos un poco también con la gente que no hemos podido acercar las imágenes y lo que ha sucedido en Santiago del Estero, estamos hablando con la gente del Padle, el Escuadrón Padle Frías, que nos ha representado en el campeonato provincial con excelentes resultados, sobre todo en la rama femenina, que va a quedar para la próxima semana, como así también aquellos competidores de la ciudad de Frías que nos estuvieron representando en un campeonato internacional, allí en una carrera internacional en Río Pinto, en la cumbre, en la provincia de Córdoba. Esto quedará para la próxima semana. Luego de la pausa publicitaria, más información junto a Daniel Cerezo. Será hasta la próxima. Atención Frías y zona de influencia. Papelería Escorpio te espera con sus marcas como Éxito, Vic, Collage, Plasticola, Pelican, Faber, Plásticos Colombraro y muchas marcas más. Visita nuestras vidrieras, compara los precios y la calidad en bazar, juguetes, regalos y un surtido completo con precios que son verdaderas ofertas. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Papelería Escorpio te espera en San Martín, esquina Tucumán.
Servicio mecánico Landi. Diagnóstico computarizado. Mecánica general, todas las marcas. Ahora nuevos servicios. Alineado y balanceado. Lubricantes y filtros. Trabajos garantizados. Auxilio a las 24 horas. Servicio mecánico Landi. La seguridad que vos necesitás. Senador Salim, esquina Río Negro, Ciudad de Frías. Show Gol, cancha de fútbol 5, excelente estado, contando con iluminación de primer nivel, salón con asador para fiestas, cumpleaños, reuniones de amigos, baños con duchas para damas y caballeros, bebidas al hielo, sándwich, televisión por cable. Show Gol en General Paz y Modesta Maldonado, cancha de fútbol 5, Show Gol. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. El Sindicato de Empleados de Comercio de Frías ha lanzado su campaña para nuevos socios. Ahora con más beneficios para los socios con cuota al día. Y para los nuevos afiliados contará con descuentos en medicamentos, óptica, salón de fiestas y servicio de sepelio a partir de los 45 días de iniciar la afiliación. Informe exclusiva para el titular, subsidios por casamiento y por nacimiento a partir del sexto mes de afiliación. Los beneficios son para los titulares y grupo familiar que figure en la solicitud de socio. Los hijos gozan del beneficio, siendo soltero hasta los 21 años. Entrega de útiles al comienzo de clase para los hijos de afiliados en edad escolar. Descuentos en prótesis dentales. Cursos online. Sindicato de Empleados de Comercio de Frías. Moreno 402, teléfono 03-854-424-773. Cuando nos volvamos a encontrar. Macred, una empresa financiera dedicada a cumplir tus sueños con los préstamos en efectivo y créditos personales a través de comercios adheridos, con mínimos requisitos y entrega de dinero en efectivo en el acto. Macred, sucursal Frías en Alvear 43, local 2, teléfonos 03-854-423-482 y 424-467. Crayola, papelería y juguetería. Tenemos un gran surtido en útiles escolares, carpetas, cuadernos, cartucheras. Una importante variedad en mochilas con tus personajes favoritos con licencia. Todo para la maestra jardinera. Vení por Crayola, papelería y juguetería. Te esperamos en San Luis 172, Frías. Tus ojos me están llenando solo con verlo. No necesito sino abrazarte para sentirlo. Último bloque informativo, nos vamos a trasladar hasta la Casa de la Cultura nuevamente porque están programadas diferentes obras de teatro para la Casa de la Cultura en lo que va en el transcurso de esta semana. Precisamente el día miércoles se presentó la obra de teatro Segunda Vuelta, esta obra que es encabezada por Nito Artaza, un gran creador humorista de la República Argentina, acompañado por su co-equiper que es Miguel Ángel Cheruti y la tercera en escena Cecilia Milone, que estuvo acompañando con muy buena música, por supuesto. Conversamos en primer lugar con Miguel Ángel Cheruti, que nos ha estado contando con respecto a esta obra de teatro, pero también con respecto a sus comienzos y al futuro, a los proyectos que van a realizar. Escúchelo bien, porque hay un proyecto para llevar esta obra de teatro, inclusive hasta la Antártida. Miguel, la gente de Frías
la gente del interior, apenas dicen Miguel Ángel Cerruti, se acuerda automáticamente, o no sé, de Pirucho y te liga al Gordo Porcel. Y me pasa, recién en la conferencia un poco decíamos de nuestros referentes, de los ejemplos que tenemos de mucha gente que, bueno, que uno ha tenido la suerte de ser ahijado, por alguna, por llamar de alguna manera, Gerardo Sofovich, el Gordo Porcel, Juan Carlos Altavista, Juan Carlos Calabró, que fueron los grandes que yo pude trabajar. Pirucho fue fue un momento de mi carrera tan importante que es el programa y el estilo de televisión, para que lo entienda el televidente, que había en aquel momento. O sea, yo era un pibe de 25 años de edad que salía de mi pueblo de Cañuelas y tenía la oportunidad de probarme con esos grandes. Y marcó una tendencia de rating tan grande como puede ser hoy un Tinelli. Gerardo llegó a tener 60 puntos de rating con esos programas. Y es verdad lo que decía, a mí me encanta, escucha, a mí me pasa que gente que, por ejemplo, tenía en ese momento 8 años o 7 años, que hoy ya son muchachos grandes, me ven y me dicen, yo te veía con mi papá, y son tipos grandes, ya casados, yo te veía con mi papá o con mi abuelo, y me acuerdo de Pirucho. Es magnífico, y creo que después, bueno, ahí arranca mi carrera, arranca el teatro, arranca la revista, otros ciclos televisivos, y bueno, y continuamos, como decíamos en la conferencia recién, con Nito. Manejamos una dupla durante más de 10 años en grandes music hall y revistas. Después cada uno por su lado también supo hacer sus producciones. Nos juntamos nuevamente y siempre cuando hay una idea y un proyecto nos comunicamos y decimos, che, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Nos animamos? ¿No? Y bueno, y acá estamos con esto de segunda vuelta, que es el final de lo que fue Mar del Plata, porque segunda vuelta termina este año con la gira. El año que viene estamos ya proyectándonos para hacer otro nuevo espectáculo, los tres, tanto Nito, Cecilia y yo. Decían, la misión o la idea o el deseo es llegar hasta la Antártida. Mira, yo te cuento, hace de esto más o menos 20 años, si mal no recuerdo, con Nito tuvimos una idea de llegar a Islas Malvinas y no pudimos lamentablemente. Esto de la Antártida surgió por la idea del productor nuestro y a mí me gustó porque dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer un...? No es un esfuerzo, ¿por qué no dejamos ir a un lugar donde sabemos que es complicado, pero que hay gente, que hay argentinos, y bueno, y ojalá que se concrete. Los contactos los está haciendo el productor nuestro, o sea que no es, hay que hablar con gente del gobierno, eso lo está manejando todo él, pero más allá que vos me digas, bueno, aparte es una buena promoción para ustedes como argentinos y como artistas, uno lo hace desde, yo en lo personal y los chicos también, lo hacemos desde el corazón, desde el alma. Así que ojalá que se concrete. Yo recién dije en broma, cuando empiece la primavera ya, cuando empiece el verano. Igual es todo hielo, así que... La mejor de la suerte. Sí, gracias por venir a Frías. No, a Frías sí, bueno. Y hoy 21:30, los esperamos. Es un show muy lindo, muy cálido. Y lo dije a un compañero tuyo, es para toda la familia. Gracias, gracias chicos. Hasta luego. Y continuando en el recinto de la Casa de la Cultura, conversamos con Nito Artaza y con Cecilia Milone, quienes en forma exclusiva brindaron una nota para nuestro programa y nos contaron con respecto a su actividad artística, su vida laboral, pero también nos contaron con respecto a algunos proyectos, cómo son cada uno de ellos arriba del escenario y abajo del mismo en su vida privada. Por supuesto, se desnudaron ante nuestras cámaras y esto es lo que nos decían. Nito, ¿cuán difícil es hacer reír al público hoy en día? Y bueno, siempre, la profesión de hacer reír siempre es una profesión hermosa, pero siempre es difícil. Pero sin embargo, yo creo que la gente busca una ayuda, digamos, donde descargarse a veces, y a veces la risa, la ironía, ayuda mucho en este momento, ¿no? Pero estamos viviendo momentos de ajustes, lamentablemente, en la Argentina, nuevamente, y bueno, pero sin embargo la gente busca cómo reírse, cómo divertirse en la medida que le da el bolsillo, ¿no? Y el escape. Pero siempre digo que los humoristas o lo que hacemos los artistas, como en el caso de ella también, de Cecilia o de Miguel u otros, servimos como para hacer pasar el momento, anestesiar la cuestión y además hacer pensar también.
porque un espectáculo te hace pensar a través de la ironía, a través de la letra de una canción, y te ayuda a vivir, te llena el alma, siempre el teatro te llena el alma. Pero son momentos difíciles, y bueno, y la gente en los momentos difíciles también suele elegir a veces el espectáculo. Cecilia, ¿cómo es trabajar con Nito y con Miguel? Mira, la verdad es que yo he sido muy feliz con ellos cuando hice la primera revista en el año 2000. Disfruté mucho porque sentí que teníamos una mirada por lo menos parecida de la profesión, de cómo vivir desde la entrega hasta esa responsabilidad del trabajo y las cosas que de pronto te las afinidades artísticas, ¿no? De los gustos de una manera de hacer humor o una manera incluso de hacer teatro. Así que esa etapa acá la disfruté mucho y vuelvo a disfrutar esta experiencia en gira con el agregado que te decía él, la posibilidad también de, para nosotros dos que somos tan patriotas, es una manera de compartir con tus compatriotas tu país. Y compartir la vida, ¿no? Ah, bueno, ni hablar, por supuesto. Sí, claro, por supuesto, sí, obviamente, eso le da, tiene un valor agregado muy grande. Última para los dos. Nito, el personaje, el humorista y el político van de la mano, no se pueden despegar. Bueno, sí, en mi caso habitan dentro de mí el humorista, el artista y también la pasión por la política, ¿no? Y bueno, está bien. Por lo menos ahora que no tengo cargo público puedo hacer un poco más libre mi profesión, que también amo, que también es hacer reír al mundo, como decíamos recién, pero no descuido nunca mi vocación política. El lunes me estoy yendo a mi provincia a recorrer la provincia junto a Sergio Massa en este caso y otros radicales que hemos hecho acuerdo con el Frente Renovador. ¿Está bueno involucrarse, no? Sí, por supuesto que sí. Eso hay que. Desde el 83 tenemos la política y tenemos la democracia para siempre. Y hay que participar, hay que decirle a los jóvenes que para cambiar el mundo este es el momento, que participen. Cecilia, la última. Nosotros te hemos visto en la actuación y también te hemos escuchado cantar. ¿Cuál es tu lugar en el mundo, el canto, la actuación? Mira, la verdad es que no siento que una diferencia se diferencie de la otra. Yo no siento que sean dos, sino que es la misma. Es una manera de expresarme como artista. Lo puedo hacer con texto cantado o con texto hablado. No, de verdad ya no noto yo la diferencia. Están demasiado mezcladas. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Muy bien, ahora sí, punto final para nuestro programa. Con esta última información, quedan todos invitados, por supuesto, a los eventos que se realizan en Casa de la Cultura. Nos vamos a ir despidiendo. Antes de despedirnos, por supuesto, vamos a estar con los datos del tiempo para saber cómo va a estar el tiempo en nuestra ciudad y en nuestra región. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos al jueves, veamos cómo va a estar el tiempo en todo el país. Te cuento que para esta jornada, tal y como estaba previsto, se espera el aumento de la nubosidad nuevamente en todas las provincias del norte y del centro del país de manera generalizada. El viento que seguirá soplando del sector nordeste y pocos cambios de las temperaturas. Mientras tanto, en la Patagonia Argentina se esperan algunas lluvias y precipitaciones al norte y desde Chubut hacia el punto más austral, buen tiempo. En el norte del litoral, como les decía, pocos cambios en las temperaturas, el cielo mayormente cubierto, mínimas de 9 a 12 y 13 grados y máximas que irán desde los 22 a los 25 grados. Similares condiciones también para el sur del litoral, en Santa Fe y en Entre Ríos en general. Allí las mínimas por la mañana serán de tan solo 6 y las máximas estarán alcanzando los 20 grados. Cielo cubierto, jornada parecida para toda la provincia de Córdoba, 9 de mínima, 18 será allí el valor de la temperatura por la tarde. Para Buenos Aires y en La Pampa se repiten estas condiciones, el cielo va a estar mayormente cubierto, también va a ser una jornada gris con pocos cambios, mínimas que irán desde los 4 a los 8 grados y máximas que estarán entre los 14, 16 y 17 grados. Cielo cubierto, una jornada allí también que se espera con cielo gris. Para todo el oeste del país, en la región de Cuyo, mínimas de 8 a 9 grados, máximas de 18 a 19. Pocos cambios en las temperaturas también para todo el noroeste argentino. En Salta y en Jujuy, el cielo va a estar cubierto, en el resto parcialmente nublado. Mínimas de 10 a 13 y por la tarde temperaturas mucho más agradables, cálidas, que estarán entre los 21, 23 y 25 grados en Catamarca y La Rioja. Se esperan lluvias, como les comentaba al principio, para el norte de la Patagonia.
En Neuquén, precipitaciones de variada intensidad. En Río Negro, pocos cambios. Mínimas de 7 a 8, máximas de 13 a 17. En Chubut, para la zona cordillerana, lluvias. Para la zona costera y alrededores, el cielo cubierto a parcialmente nublado. 5 de mínimas, 9 a 15, el valor de las temperaturas por la tarde. En Santa Cruz, buen tiempo. En Tierra del Fuego, lo mismo, también con nubosidad variable. Las mínimas de tan solo 1 grado centígrados a 3 y las máximas que apenas estarán entre los 10 y 11 grados, aunque con buena amplitud térmica gracias a la interacción del sol. Para finalizar, en Malvinas se esperan lluvias débiles y sectorizadas. 2, el valor de la temperatura mínima, y la máxima apenas llegaría a los 6 grados. Si necesitas más información sobre tu ciudad, te recuerdo que puedes ingresar a infoclima.com, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima emisión. Muchas gracias. Ahora sí, punto final para nuestro programa. Nos vamos a reencontrar con ustedes el próximo miércoles a partir de la hora 22. Las reiteraciones de nuestro programa serán el día jueves a partir de las 13 y a la hora 22, el día viernes a las 19 y el sábado a partir de la hora 13. Por allí usted seguramente que no nos va a encontrar en los horarios habituales, en especial el día miércoles, por razones de la programación deportiva. Recuerde que nuestros equipos juegan la Copa Libertadores de América, me refiero a los equipos que representan a la República Argentina, motivo por el cual nuestro cable también está transmitiendo en directo los dos partidos que se juegan en forma simultánea. Pero seguramente que vamos a estar compartiendo con ustedes la pantalla para llevarles toda la información. Dicho esto, nos despedimos. Será Dios mediante hasta el próximo miércoles. Que tengan ustedes muy buenas noches y será hasta entonces.